de tercer y cuarto puesto, así que vamos a disfrutar antesala aperitivo de la gran final del Real Madrid Inter de Milán. Sí, es una desde atrás hacia adelante, y siendo así el Betis, como ha demostrado en todo el torneo, jugando con paciencia personal. Amenaza con el centro, buen cambio de orientación para Warren, la volea. La sacó Álvaro, la pegó ahí. Pero esta vez aparece por la derecha, vemos que no tiene ningún problema para perfilarse por los dos lados, por el que sea. Y lo vemos aparecer acompañando en la jugada, pero Warren la quiso hacer. He sido contigo en lo de Juan, ¿eh? Es que parece un niño mayor, el dorsal número 4 del Betis, el capitán. Y me he dado cuenta que es un peligro constante. Tiene el gol. El Sevilla y el Betis. Nadie daba un duro ni por el Inter ni por el Madrid. Y es por lo que había pasado en la primera fase. Fantástico de los tiempos por parte del jugador bético. Recupera el PSG. Warren sale a toda velocidad aprovechando la potencia. Madre mía, cómo desplazó el jugador. El pase en la frontal. Ojo el lanzamiento. ¡Qué golazo! Bueno, están acostumbrados a entrenar en espacios reducidos. Han empezado el año. Empezaron el año como fútbol 7 y con el cambio de temporada pues ya es fútbol 11. Ya le pasó en las semis con el Inter, que una salida en falso le costó el gol al conjunto parisino, el 1-0. Ojo que va Pablo, aprovechar, ojo que va Warren, Warren en uno contra uno, buen balón en profundidad para la llegada de Gibril, el centro y el gol de Warren, que llega por el carril central aprovechando. He colocado a Foy, el dorsal número 6 del equipo interista, que es el que le ha complicado la vida en el partido y en el encuentro decisivo. Y en estas edades el físico es determinante. Y cuando le han emparejado, el que le haya dado la vuelta con dos goles de ventaja. Ojo que va Warren, que se la lleva con también para no perder el orden atrás y para salir con como este tipo de cosas. Por ejemplo, con Warren, que roba y sale nuevamente con peligro. Apertura al costado derecho en uno contra uno. Y es el cuarto para el PSG. El conjunto francés va a ser tercero en el torneo, a no ser que en estos dos últimos minutos el Betis consiga igualar la contienda, que parece muy complicado. Está Warren nuevamente haciendo gala de ese poderío físico, ganando el duelo. Ese costado, ahí con mucha fuerza, Javi mete el cuerpo. Está Warren, no lo permite, se acaba marchando. Madre mía, se la lleva y la manda fuera para que atiendan ahora el partido. Va a quedar tercero. Estos dos compañeros de equipo, para los dos jugadores del Paris Saint-Germain, que se han plantado en semifinales, no han podido entrar en la final, pero sí que han ganado el partido por el tercer y cuarto puesto, 4-3 frente al Betis, un partido que ha tenido mucha acción y muchos goles, y este premio que lo entrega Raúl González Blanco a los dos jugadores del Paris Saint-Germain, tanto a Seni Mayulo como a Warren Emery. 5 goles cada uno en este Lali. Los dos chicos del Paris Saint-Germain. Emery, como el exentrenador del Paris Saint-Germain.